Ah, buenas noches, señorita. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pues yo digo que bien, ¿verdad? En día martes tenemos que estar bien. Ah, bueno. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo van esos ánimos? Súper bien. Es que tienen que estar así, ¿verdad? Pues sí. No hay de otra. No hay de otra. Sí. Es que veo tengo algunos en redes sociales que son muy pesimistas cuando inicia la semana, ¿verdad? Pero también cuando está finalizando la semana, se ponen muy contentos, ¿verdad? Y eso, no sé, ¿verdad? Como es normal, ¿verdad? Quizás si a alguien no le va tan bien, pues de repente quizás la expresión le gusta hacerlo en redes sociales. Con memes lo expresan. Sí. Y la verdad que sí. Yo lo había visto bastante en los muchachos, ¿verdad? Por ejemplo, de 16 a 25 años es muy, muy dado, 24, muy dado, más que todo el ex Twitter, ¿verdad? Que se expresan mucho. Pero en adultos como que los comportamientos a veces se copian, ¿verdad? Se copian los comportamientos y eso hace que se parezca, ¿verdad? Algunos aparecen, ¿verdad? Con edades muy chiquitas y ya con canas. Espero que no nos agarre así. También a las mujeres dicen que les agarra la nueva juventud. Será. Sí, por ahí he visto un par que ya con unas cuantas décadas y se sienten como de 15. Eso sí. Mucho más común en los hombres, ¿verdad? Pero también en las mujeres. Los hombres también tendemos a, cuando se dicen que cuando se llega a una edad así como que hay alguna, así como alguna duda existencial. Dora Elizabeth, qué gusto saludarle. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Estamos hablando de esas crisis que entran los hombres y las mujeres, ¿verdad? Ahí en algunas edades. Ah, sí. Cuando los hombres les agarra de sentirse jóvenes, ¿verdad? Pero también yo estaba viendo algunas mujeres que les agarra así también, ¿verdad? Sí, así es. Depende de cada persona, ¿eh? Porque no a todos, digo yo, les da igual. Fíjese que tiene razón. Yo a mi padre nunca lo vi que tuviera la famosa crisis de la Edad Media, que dice que a todos los hombres nos debe de dar la crisis de la edad. Les debe de dar. No es que todavía no me hago responsable. Entonces, es que yo nunca lo vi a él, fíjese, con esas crisis. Sí. Claro, estoy hablando de un hombre de 77 años, ¿verdad? Sí. Pero que yo recuerde, nunca, nunca lo vi así con una crisis de querer sentirse joven o de empezar a ocupar camisas hawaianas, ¿verdad? A mitad de la semana. Así es, bien se identifican. El pelo lo tienen largo. El pelo lo tiene largo. Fíjese que un día me invitó un buen amigo que tenía tiempo de no verlo y nos vamos a tomar un café y no llega, mire, llega en sandalias, llega en una parte que se supone que pues sí, no es para llegar así, ¿verdad? Y llega Sí. con una camisa hawaiana. Yo lo primero que dije, ya le pegó al pobre la crisis de la Edad Media bien temprano, ¿verdad? Bien temprano. Pero que dicen que, pero también a las mujeres, pero solo que las mujeres dicen como que es un poquito más tardado, ¿verdad? Un poquito más tardado. Yo tengo 58 años, pero Está yo bien digo, joven. no tanto, No, está joven.
Pero todavía no me ha dado esa crisis, no sé si más adelante me va a salir ahí. Va a salir mi hija toda asustada. No, yo sí he visto hace que un par de días estaba viendo a alguien que tiene que como 47, entre 47 y 50. Sí, le ha dado fuerte, o sea, porque nunca la había visto vestida así tan casual, ¿verdad? Diría mi papá, hay que ser protocolario para decir, pero sí, ¿verdad? Yo digo que yo admiro a la gente que llega a los 65, 70 años y tienen, en este caso, un cuerpo muy atlético, ¿verdad? Entonces he visto señores muy, ¿verdad? Que se mantienen en forma y señoras, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno, como el que le está hablando, tiene algunas libritas de más, pues se mira mal, ¿verdad? Que de repente uno ande tan apretadito, ¿verdad? Porque se va a ver, si a la compañera la vi algo apretadita. Sí. O quizás había comido mucho. Concepción está pensando ahorita en Ya me eso. acordó de un chiste usted. ¿A Yo de una compañera, veras? hace años una compañera, vea, yo le dije, de compañera de trabajo, Dinora, le dije yo, qué barrigona se mira, le dije yo, así, vea, es que tenemos bastante confianza, y me dice, ay, es que me acabo de comer una gran sopa de frijoles, me dice, eso me tiene, se me sopló el estómago, y después a los 9 meses, bien bonito el frijolito, vea. Miren, no, que eso sí también yo he visto que una persona así me dijo, no, es que, ¿cómo fue que me dijo? Ay, me siento algo gordita. Cabal, a los 9 meses terminó el engorde de la persona. Sí, es que Y todos le decíamos, qué bonito, bueno, era frijolita, ¿verdad? Qué bueno, pero hoy está de moda que las mujeres tengan después de los 40 años niños. Yo veo un sí, montón de mujeres después de los 40. hay bastantes, O hay después de bastantes. los 35 les agarra a tener uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Sí. A los jóvenes sí veo yo que algunos no les. Jóvenes digo yo tempranamente, ¿verdad? Jóvenes entre los 18 y 20 y fracción no les interesan niños a estas alturas. Sí, es que ya quizás están más conscientes del compromiso. Yo Es creo un que compromiso sí. bien fuerte. Sí, Tatiana solo se queda viendo. Estamos hablando de la vida, Tatiana. Estamos hablando de frijoles. Estamos hablando de con Dora Elizabeth mientras los demás se unen. De las cosas que pueden pasar. Y Concepción nos está aconsejando cómo no entrar en la crisis de la Edad Media, ¿verdad? Conozco varios. Conoce a varios que andan en crisis de la Edad Media. Sí, yo tengo un par de amigos que sí les ha entrado. Yo tengo amigos, son muy jóvenes o muy grandes, ¿verdad? Casi no tengo amigos de la misma edad mía. O están muy, muy jovencitos, están muy grandecitos. Pero ya cuando están llegando ahí por los 58, los hombres, ¿verdad? También hay una, si no les ha agarrado, por ahí les agarra una su crisis, ¿verdad? Y yo digo, ojalá primero Dios no nos agarre, ¿verdad? Ninguna de las que está aquí presente tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Les va a agarrar una crisis así, ¿verdad? Y los vean en los periódicos, ¿verdad? Daisy Elizabeth Recinos inventa nuevo paso de baile, ¿verdad? En una cosa así, ¿verdad? Bueno, pero eso sería bonito, ¿verdad? Eso no es tanto crisis, ¿verdad? Esa es parte de la vida. Bueno, qué gusto saludarles y qué bueno el verles en este caso. Por supuesto, tengo dos sorpresas para ustedes, no dos sorpresas. Vamos a ver dos cosas el día de ahora. Señorita Francia, qué bueno verle ya no de oyente, ¿verdad? Sino que ahora ya con todos los poderes. Vamos a ver dos cosas. Me imagino que ustedes las han de conocer, y si no las conocen, pues ahora las exploramos.
Hemos utilizado un método netamente de emprendedor. ¿Cuál es el objetivo de utilizar? Se llama básico elemental, así se llama la técnica. Normalmente para un emprendedor debe ser algo básico y debe ser elemental, tanto para hacer como también para poder comprender algunas de las cosas. Eso es parte de lo que los emprendedores deben de hacer. Entonces, hemos ocupado un lenguaje básico elemental para cada una de las áreas que vamos a ver. Vamos a ver dos áreas. Espero yo tener el tiempo de verlos. Y por eso vamos a comenzar. Vamos a tratar de ver ahora lo que es el FODA-DAFO, pero no sin antes, en este caso, tener la vinculación de nuestra clase, que son los análisis de costo y rentabilidad. Sé que a algunos les va a fascinar. Vamos a ver definiciones. Vamos a ver un ejemplo muy básico y elemental, pero que nos sirve. Normalmente, cuando alguien nos pide, cuando son personas que no son financieras y que quieren aplicar algunos términos, pues lo hacemos así, a través de un caso. El caso nos permite comprender, ¿verdad? Las etapas, terminología y algunas cosas, el procesarlas, que es lo más importante. Es decir, cuando comprendemos, poderlas usar, ¿verdad? Y conocer algunas cosas. Probablemente algunas cosas ya se están haciendo, pero se le llaman de alguna otra forma, ¿verdad? Y eso es tan importante. Entonces vamos a dividir en dos momentos la clase. Vamos a ver en la primera instancia lo que tenemos para ahora, que es análisis de costos y rentabilidad, y luego nos vamos a ir directamente a lo que es el estudio del FODA-DAFO. Vamos a unirlos, espero que en este caso el tiempo nos alcance. Y nos debe de alcanzar. Si damos la facilitación y este tutor se aplica el tiempo, nos debe de alcanzar. Si no, en este caso, en algo habré fallado. Pero hay que ser honesto, ¿verdad? Cuando alguien me dice, no me alcanzó el tiempo, no planificamos correctamente. Entonces, hemos planificado esta clase de manera tal que veamos los dos contenidos de una manera armónica, que los podamos entender. Los dos son elementales y van mezclados uno con otro, ¿verdad? Avancemos entonces con lo primero y veamos qué es lo que vamos a descubrir un poco sobre algunas cosas que de repente no nos gusta quizás tocar, como el análisis de los costos o la rentabilidad. A mí se me interesa, de repente me huía un poco en eso. Trataremos de conocer sobre los análisis y costos a través de un ejemplo y la rentabilidad. Vamos a tratar de describirlo. ¿Cómo lo va a describir, Marlon? Colocando un caso. Y al final, esperando que cuando hemos desarrollado un caso sencillo, básico, elemental, podamos tener la competencia de identificar esos pasos. Sé que algunos acá podrían ser expertos en el área de, no sé, contabilidad, tal vez, pero probablemente algunos otros todavía tienen elementos quizás, no sé si básicos, pero tal vez mucho más preespecializados, pero algunos quizás, en este caso, quizás elementos básicos. Es por eso que vamos a comenzar definiendo, ¿verdad? Los análisis y costos y qué rentabilidad, ¿verdad? Indudablemente para eso hay que perfilarlo directamente en una evaluación financiera. Los análisis de costo y rentabilidad en un proceso en donde el emprendedor debe de estar, debe de visualizarse, entenderse y comprender. Entenderlo es conocer los términos, visualizar los términos y comprenderlo es cómo es que lo voy a aplicar. Entonces, si no sabemos cómo lo vamos a aplicar, entonces, probablemente el primer paso, que es este, es el que está fallando. Definición, fundamentación. Siempre acuérdese de esto. Si usted conoce el fundamento, le es mucho más fácil el aplicarlo. ¿Verdad? Que a veces algunos decimos, no, yo quiero ya la práctica. Sí, pero a veces necesitamos el fundamento. Análisis de costo y rentabilidad. En un proceso es una evaluación financiera.
Y cuando hablamos de evaluación financiera, estamos hablando con una proyección netamente emprendedora, ¿verdad? Nos va a ayudar a comprender cuánto dinero están ganando o perdiendo con el emprendimiento, con el negocio. Y por supuesto, nos va a ayudar también este análisis de costo y rentabilidad a identificar qué aspectos están contribuyendo a esos resultados. Y mire, claro, básico y elemental. El análisis de costos y rentabilidad es una evaluación financiera. ¿Para qué sirve? Nos ayuda a nosotros los emprendedores a comprender cuánto dinero se está ganando o se está perdiendo. Una de las cosas que no me gusta a mí es andar dinero en mi cartera, dinero en efectivo, cuando es mucho, ¿verdad? Y que de repente está destinado a otra cosa, porque uno de repente lo usa, ¿verdad? Inconscientemente lo usa, ¿verdad? Hay que colocar gasolina a veces por no utilizar lo que teníamos, pues, ay, de aquí lo voy a tomar. Hay que hacer tal cosa. Entonces, a veces, indudablemente, no hacemos un análisis de los costos y rentabilidad y por eso no tenemos una evaluación financiera que nos ayude a ver que, en este caso, como emprendedores, tenemos que comprender cuánto dinero estamos gastando, cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a identificar los aspectos que son los resultados. Por ejemplo, ahora era, estaba en una convención y alguien se me acercó y me preguntaba lo siguiente: ¿cómo sé que este negocio que quiero colocar es rentable? Entonces, la rentabilidad tiene que ver con la evaluación financiera. Entonces le dije yo, fácilmente haga una investigación de empresas o emprendimientos que han hecho esto. Ahora tenemos en este caso, más que nunca, lo que hemos avanzado del 2020 hasta la fecha es una cantidad, pero absorbente de información. Sí, probablemente usted me dirá, alguna información no es certera, pero de esa información que no es certera, usted la aparta, y la información que es realmente certera y verdadera, hay un cúmulo increíble. Por ejemplo, hoy un amigo me decía, voy a agarrar un curso sobre aprender cómo manejar un dashboard, es decir, una pantalla donde le lleguen los datos y le digo, ¿para qué vas a agarrar el curso? Ah, porque yo necesito el estar, en este caso, utilizando. El dashboard es únicamente algo que se alimenta. Deberías tomar el curso de cómo se puede alimentar el dashboard. Porque el dashboard únicamente lo que se aprende es a leer, ¿verdad? Las gráficas, los datos, cada cuánto. Pero le digo yo, métete a un video tutorial y vas a comprender cómo es el dashboard. Te sugiero que mejor tomes un curso de cómo se alimenta, cómo se capturan los datos. Lo mismo es acá. Hay que ver qué cosas son elementales y hay que ver qué cosas de repente se pueden convertir en complejas y esas habrá que atacarlas. Básicamente, cuando estamos hablando de análisis y costos de rentabilidad, estamos hablando de un proceso para calcular cuánto cuesta operar un negocio y cuánto dinero se gana con él. Es sencillo. Es sencillo. Siempre nosotros cuando vamos a una microempresa me dicen, ¿para qué me sirve el análisis de costos y rentabilidad? Para saber cuánto cuesta operar un negocio y cuánto dinero se gana con él. Y por eso les traigo un caso. Un ejemplo sencillo para un emprendedor. Un casito sencillito. He tratado de acomodarlo de un caso que tuvimos exactamente en el 2019 de un emprendedor, que ahora ya no es tan emprendedor, pero lo hemos tratado de hacer lo más didáctica posible para poderlo entender. Vamos a suponer que Juan tiene un negocio de vender galletas. Y ciertamente él comenzó con galletas. Y eran galletas caseras. Se recuerda que antes de la pandemia había una proliferación, creo que todavía hay, ¿verdad? De gente que hace galletas así muy, muy, muy propias con su toque, ¿verdad? Y que las distribuyen, no sé si ustedes han visto, a mí me llueve enormemente gente que hace cosas muy propias, que cocina, ¿verdad? Ha bajado, quizás se viene como marea, o los famosos, ¿verdad? Chef, ¿verdad? Que son, en este caso, que le envían la comida y todo eso. Entonces, este emprendedor
tenía esa particularidad. Tenía un negocio de vender galletas caseras y lo hacía indudablemente en su red natural. ¿Cuál es su red natural? La gente que él conoce, su familia y la gente de su alrededor. Hablamos del vecindario donde él estaba. Y empezamos con el primer elemento de un análisis, en este caso muy sencillo. ¿Cuánto eran los ingresos? Palabra clave que usted deberá tener siempre primero, ingresos. Juan vende cada galleta por $2. Y me va a decir usted, me está poniendo matemática lógica, Marvin. No, 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 no. Solo estamos en este caso comprobando un término, ¿verdad? Tan sencillo como lo que son ingresos. Juan vende cada galleta por $2. Y si vende 100 galletas al mes, ¿cuánto serán sus ingresos? ¿Verdad? Lo ponemos ahí claramente. ¿Alguien que me lo lea? Tatiana, ¿lo alcanza a ver ahí? ¿Qué dice? En ingresos, Ajá. dice Juan vende cada galleta por $2 y vende 100 galletas al mes. Su ingreso son de $200 al mes, 2%. Ajá. Ahí está. Es decir, los ingresos se calculan así, ¿verdad? Algo elemental, sencillo. Sí, probablemente alguien me puede decir sí, pero tendrá que ocupar una derivación de fórmula. No, no. Busquémonos lo elemental, los ingresos. Costos variables. Veamos qué se entiende por costo variable. Concepción Marina Alvarado. ¿Me puede leer lo que dice costos variables? Ok. Costos variables. Cada galleta le cuesta 50 centavos en ingredientes y envoltura. Los costos variables mensuales son $50. Multiplica 50 centavos por 100. Ajá. Entonces, si multiplicamos 50 por 100, ¿quién me ayuda a saber cuánto es 50 por 100? Son $50. Son $50. Qué bárbaro, esa mente prodigiosa, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los $50, pero agreguemos un elemento más. Dora Elizabeth, ayúdeme, por favor. Dice costos fijos. Costos fijos. Juan alquila un pequeño espacio en su casa para hornear, lo que le cuesta 30 al mes. Es un costo fijo mensual. Ok, perfecto. Ahora vamos a calcular su rentabilidad. Mire, ya vimos varios términos. Rápidamente con ejemplos. Ganancias netas. ¿Qué son? Ingresos menos costos variables. Menos costos fijos. Ya se me olvidó, Marvin. Retrocedamos. Tenemos ingresos, costos variables, ¿verdad? Ya tenemos los dos ahí. Nos vamos nuevamente. Y costos fijos. Si usted ve, en este caso, tenemos ganancias y las sumamos completamente. En este caso, y más que las sumamos, las colocamos. 200 menos 50 menos 30. ¿Cuánto es la ganancia neta que en este caso tenemos? Son 120. 120. 120. Esa es una ganancia. Alguien me decía, pero este ejemplo es muy sencillo, porque entonces estaríamos diciendo que Juan tiene una ganancia neta de 120 al mes con su negocio de galletas caseras. Esto significa que después de cubrir todos los costos, le van a quedar a él 120 como ganancia. Aguánteme ahí. La ganancia hay que saberla, en este caso, interpretar. Porque cuando hacemos números y podemos identificar, lo primero, los ingresos, los costos variables, los costos fijos, hacemos las operaciones, restamos, ¿y cuánto es la ganancia? Muchas veces, realmente el cuello de botella está ahí en la ganancia. No sabemos en este caso cómo distribuirla. La gran pregunta que surge, ¿qué se podría hacer con los 120? A ver, ¿qué podríamos hacer con los 120? ¿Qué piensan? Es la ganancia. Reinvertirlos. Reinvertirlos, perfecto. Reinvertirlos. Muy bien.
¿Qué más? Segunda alternativa. Solo una consulta. Pero qué, ¿cómo queda con lo que mencionó ayer de las horas hombre? ¿A dónde lo colocaría? A ver, regreso acá. En ingresos, costos variables, costos fijos. Costos fijos tendría que calcularse. Ok. ¿Cuánto cobraría usted la hora por hacer galletas? Habría que ¿Cuánto? ver el tiempo que se invierte, Por cuánto ejemplo, yo tiempo se calculo que tarda. usted en 2 horas hace esas, le veo así plante de poder cocinar así, ¿verdad? 2 horas. ¿Cuánto le ponemos? De acuerdo al salario mínimo, ¿cuánto podrá estar ganando alguien? Vamos a irnos al salario mínimo, ¿verdad? No vamos a poner así ostentosos de estar pensando en 50 o $70 la hora. ¿Cuánto es el salario mínimo? A ver. 365. Entre 31. Sería entre 30. O entre 30, ¿verdad? Son 12, 16 Cuando diarios. trata de salario mínimo, son 30, 31. Se cuenten. 30. No, es que yo me baso porque yo en 31 y 30 siempre me critican a mí, tiene razón Concepción y tiene razón Tatiana, porque de acuerdo a eso siempre me critican. Yo pago con INE 31, algunos pagan con, pero de acuerdo a ley, está bien. ¿Cuánto queda? ¿Aproximadamente cuánto es? Son 12, 16 diarios. Imaginémonos que yo digo, voy a contratarla por $13. $13. El Al día. día, al día. Y entonces, ¿cuánto tendríamos que dividir esos $13 en el día? Entre 8 horas. Entre 8 horas. Son 1.52 la hora. Me saldría bien, bien, bien cómoda, fíjese, contratarla a usted, Concepción, ¿verdad? Yo creo que en 1 hora podría hacer la horneada. Tatiana también, yo creo que, imagínese, unos 50. Va a poner tiempo para que le salga más barato. En una hora, así es en algunos, ¿verdad? Algunos me dicen, mire, ¿cómo me sale mejor? ¿Por tiempo? No, le sale mejor por producto, ¿verdad? Yo me encargo del tiempo, a veces me sale mucho más. Órale. Sí, solo, vamos a pagar solo una. Entonces, ok, podría ir. A ver, se me ha quedado una más que no le he querido contemplar, pero ya que Concepción la sacó, que es interesante, ¿qué más podríamos sumar? Vea lo que hemos puesto. Ingresos, costos variables, el espacio en su casa para hornear sugestivamente. Lo que gasta en energía, el gas, depende cómo lo hagas, si es con horno, A no ser que haga artesanal o de. Mampa como no mun que se horneen, no creo que entren así, ¿verdad? Sino que tiene que ocupar en este caso. Alguien me regañó porque me dijo, ¿de dónde salen esas palabras? Y son unas palabras que ocupan cuando están haciendo yoga, ¿verdad? Hay unos que ocupan eso, sí, ¿verdad? No es nada malo, así que nadie se asuste. Entonces podríamos incluir tres cosas ahí. Podríamos incluir, en este caso, elementos de insumos que no están contemplados ahí. ¿Cuánto le podemos poner? A ver, ¿cuánto me alquila ese monstruo de cocina que algunos tienen ahí? Porque yo he visto algunas cocinas que son gigantes, solo que detesto las cocinas, ¿verdad? Tendría que no es una cuestión que no tienen chispero. ¿Por qué no comprar una con chispero? Sí, comprar con chispero, ¿verdad? Estar con el fósforo ahí, de repente está, pero eso es el gusto. Me ve mal Evelyn, ¿verdad? Decir Evelyn, no está ubicado, ¿verdad? No está ubicado este muchacho. Ok. Ahora, pregunta sencilla. ¿Podríamos tener un valor aproximado de lo que nosotros necesitamos analizar sobre costos y sobre alguna rentabilidad con alguno de estos datos? Es decir, no totalmente, sino aproximaciones. ¿Podríamos tener aproximaciones? ¿A qué se le llama aproximación?
Aproximación es un porcentaje cercano a la realidad. ¿Qué se le llama aproximación? Un porcentaje que me indique un dato no total, pero sí cercano a la realidad. Por ejemplo, de los 120, ¿cuánto podríamos en este caso restar de esa ganancia? ¿30? ¿Sí? ¿Insumos? ¿40? No los veo tan decididos. ¿Creen que es mucho 120? A ver. Tatiana, ¿cómo lo ve? Un 35%, quitarle a los 120 un 35%, Quitarle, podría ¿verdad? darte un extra. Ok. Entonces, si yo tengo claro cuánto es la ganancia aproximada, la gran pregunta de este ejercicio es, si sé cuál es la rentabilidad y conozco un poco el análisis de los costos, ¿qué debería hacer con la rentabilidad? ¿Qué debería hacer? Tres opciones le doy. Reinvertirlo. Primera opción. Usted me dice con cuál se queda. Ya Evelyn nos daba una apreciación. Reinvertirlo. Tomarlo como parte del proceso, diría alguien normal. Cutter dice, es un proceso normal tomar la ganancia para el ser humano. No está diciendo que está bien ni que esté mal. O número tres, dividirlo. A ver, ¿qué pensarían ustedes? Voten, por Incluso favor, mándeme. quizás podría ser mejor dividirlo, es decir, parte, opino, parte reinvertir y parte agarrar para ganancias, porque quiera si uno, uno se incentiva a sí mismo, ¿verdad? Porque si no va a decir, bueno, voy a estar trabajando solo para acá, para acá, para acá, a menos que uno ya tenga una meta ya bien fija o un objetivo de decir, bueno, yo en tanto tiempo, un ejemplo, si yo hice algún gasto, digamos, X, 800, $900, sabe que la primera inversión lógicamente siempre va a ser la más grande, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Ya después las inversiones, algunos casos o algunas cosas sí siguen con sus gastos, ¿verdad? Pero otras ya no son tan necesarias, sino que se tienen que hacer, digamos, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Entonces, otra opción también podría ser esa, agarrar cierta parte para poder reinvertirlo en el propio negocio y otra parte para uno como un incentivo. Y si ya uno tiene definido, bueno, en 6 meses yo he recuperado todo lo que yo ya invertí en mi primera vez, porque como es reinversión, ¿verdad? En mi primera vez ya puedo empezar a decir, bueno, hoy sí agarro ya la ganancia para mí y parte para el negocio para que se siga reproduciendo o se siga creciendo. Y esta parte que agarro para mí incluso podría ser parte de gasto y parte de ahorro para luego más adelante poder hacer un poco más grande, ya sea el negocio o alguna otra idea que se tenga. Análisis de costos acaba de ser mi buena amiga acá, ¿verdad? Directamente. Ahora, si yo le digo que hay una fórmula mágica, estaría mintiéndole, porque depende en este caso los rubros, depende en este caso, Concepción dijo algo, en este caso, claro, hora hombre, que a veces la dejamos afuera, y realmente hay una particularidad, ¿verdad? Yo recuerdo que yo nunca me enfermé en todo lo que fue la pandemia, gracias a Dios. El efecto fue después de la pandemia, porque trabajé demasiadas horas en la pandemia. Había cantidad de trabajo, o sea, no alcanzaba a cubrir. Entonces, nunca tomé en cuenta la hora hombre de la que de repente, no solo por el costo, sino por el mantenimiento que tenemos que ver, se oye como vehículo, ¿verdad? Pero hay mantenimiento que nosotros tenemos que tener, salud mental, ¿verdad? Y todas estas partes. Las tres premisas que yo quiero dejarle a ustedes, que usted identifique cuáles son los costos fijos que usted tiene, los costos variables que usted tiene, los ingresos que usted tiene, y cuando ya tiene una rentabilidad, ¿qué haría? Ayer, en este caso, le manifestaba algunos consejos que don Roberto Murray Mesa me daba
a mí, y yo los agradecí mucho. Me decía él que cuando había que colocar un negocio por primera vez, había que esperar 6 meses para poder tener un salario, no ganancia. No confundas ganancia con ¿verdad? En este caso, lo que es la rentabilidad que puede tener, porque son otras cosas. De los 120 puedo tener un salario de $5, ¿verdad? Pero él me decía, no toques por 6 meses algo que es por primera vez. Primera instrucción que él me daba, creo que se los compartí el día de ayer. Segunda cosa que él me decía, si pasas la barrera de los 3 años como empresa, entonces tendrás cartera de clientes y con cartera de clientes se puede trabajar. Y eso es importantísimo. Ahora, la rentabilidad tiene mucho que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones depende en tres áreas específicas de nosotros. Número uno, la parte cultural. Número dos, la parte formativa, ya sea vocacional, es decir, que no tenga formación educativa formal, sino únicamente aquella que hemos recibido por experiencia. Y tercera, aquella que es planificada. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Pues bueno, la toma de decisiones depende del rubro, depende del giro y depende de qué es lo que usted busca. Si es indudablemente, como dice un amigo, este negocio lo tengo por sobrevivencia, entonces tendrá que tomar de la rentabilidad algún tipo de porcentaje. ¿Sí? Si es por su sobrevivencia. No obstante, ahora me senté a la par de alguien que yo no sabía que era empresario y me decía algo muy agradable cuando estábamos escuchando. Uno se siente a la par y no sabe uno de parte de quién, ¿verdad? Estábamos escuchando una ponencia y él me decía claramente, después de los 30 años, hombre o mujer debe de buscar no únicamente una forma de vivir, sino como mínimo dos o tres formas donde puedan llegar, en este caso, ingresos directamente a la vida de uno. Y le decía yo, ¿y por qué? ¿Por qué piensas eso? Ah, porque si lo centralizas en determinado momento y existe cualquier inconveniente sobre el proceso, entonces vas a fracasar directamente. Lo mismo en un emprendedor. El emprendedor debe diversificarse. La diversificación me permite a mí tener una orientación mucho más amplia, porque de lo contrario, puedo perder oportunidades. Por ejemplo, hay una persona que hace llaveros de metal preciosos. Yo le preguntaba que por qué no hacía placas. Placas, ¿verdad? De estas que dan. Porque le es tan fácil, él es un artista sin haber, entonces hace unos llaveros preciosos para los vehículos. No creo que no lo tengo por acá. Es un llavero precioso, ¿verdad? Muy marcado. Una placa, ¿verdad? Que puede costar entre 40 y $60. Los llaveros de él cuestan entre 7 y $15. Indudablemente triplica la cantidad y podría ser una diversificación de lo que él hace. Me dice, no, yo no he nacido. Y tiene todo para hacerlo. Entonces, si usted me dice, ¿qué puedo aprender del análisis de costos y de la rentabilidad? Es que no solo, en este caso, espere de una sola base de poder obtener. Y me pareció interesante el análisis de él. La diversificación. Por ejemplo, me dedico a una cosa, sí, pero debería de esa misma poder, en este caso, ir aumentando otras cosas. Yo siempre me pongo de ejemplo la comida rápida. Mire, hay una marca de pizza, ¿verdad? Rápidamente. No tenían desayuno, no tenían almuerzo, solo dedicaban a eso. Y se diversificaron. Y la mayor parte de ellos, en este caso, tienen un rubro muy fuerte los sábados, domingos, unas semanas. Y no es pizza lo que ellos venden. Venden desayunos. A eso se le llama diversificación. Lo cual nos va a permitir ampliar más. Yo no le estoy diciendo que se cambie de profesión, sino que aumente aquellos elementos en los cuales usted pudiera incursionar. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven?
Ya se nos sumaron varios más. Cecilia, ¿cómo lo ven? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bastante interesante. los análisis de costo, la rentabilidad y todo eso, la evaluación financiera. Siento que nos ayuda mucho, ¿va? Porque no solamente nos vamos solo por invertir y gastarnos el dinero o lo que vamos invirtiendo, vamos sacando, lo vamos gastando. Porque sí, a mí ya me ha pasado eso, invierto, pero es como que lo gasto al mismo tiempo y ahí tengo que invertir otra vez, entonces es como llevar un balance entre eso. Y eso creo que por ahí tenemos varias personas que están acá que son especialistas en esa área, ¿verdad? Hay una, con el perdón de los que se dedican, si alguien lo hace acá, pero hay una epidemia de vendedores de tarjetas increíbles. No sé si a usted le llaman a cada rato. Usted les dice que, usted les dice que no y le llaman cinco más, ¿verdad? Entonces, ahora me hicieron, imagínense que ahora me hace esta pregunta la señorita. Me dice, dígame la razón por la cual usted no quiere tomar la tarjeta. Y yo dije, yo, bueno, pues la razón me la puedo guardar, ¿verdad? Primero porque no la voy a poder pagar, ¿verdad? Dije adentro, ¿verdad? Entonces, pues sí, porque imagínate, le están ofreciendo a usted una tarjeta Infinity, ¿verdad? Si se oye bonito, ¿cuánto es lo que le van a dar? Pero al final siempre tenemos que pagarla. Entonces, ¿verdad? Eso es así. Entonces, rentabilidad, costos, ingresos, por favor, tener precisión. Tarea para el día de mañana. Definir cada uno de estos elementos, costos, a ver qué más vimos. Costos, ingresos. Costos fijos también. Costos fijos, ajá. A también. Ver uno. Análisis, ¿de qué dijimos que era nuestra clase? Análisis de costos. De costos y rentabilidad. Exacto. Entonces, el día de mañana, una tarea sencilla. Defina qué son ingresos, qué son costos variables, qué son costos fijos, para que lo podamos entender en otro ejemplo. ¿Le parece? Sí. ¿Sí? Ok. Hemos comenzado con un ejemplo a explicarlo. Ahora nos vamos a ir a la fundamentación. ¿Cómo hago el puente para Marvin, para la herramienta que me prometió al inicio de la clase? En este momento se la hago completamente. Le traslado de un análisis de costos y de rentabilidad a un diagnóstico que hay que tener, porque van de la mano. No se preocupe, yo luego se lo vinculo, ¿verdad? Déjeme compartir, en este caso, lo que algunos de repente pasan por alto, que se llama en este caso FODA. El FODA está, en este caso, en sus inicios está con cuatro variables. Yo le soy muy honesto. Si usted o yo no aprendemos a hacer diagnósticos, es como que un médico no sepa hacer diagnósticos. Usted debe saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Voy a explicar primero esto y luego le llevo a un ejemplo. Porque acá están normalmente los errores que a veces aún lo que lo pasamos haciendo, lo cometemos. ¿Para qué me sirve esto? El tener claridad de cómo hacer un diagnóstico FODA me permite a mí hacer estrategias. Significa generar respuestas. Un emprendedor debe saber hacer sus diagnósticos, porque un diagnóstico afuera es caro y no hay necesidad. Este es un diagnóstico básico, elemental, pero preciso y certero. Y en este caso pega muy fuerte porque de aquí salen soluciones y las soluciones se convierten en estrategias. Son cuatro variables que usted ve ahí. Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Estas cuatro variables, hay variables internas y externas. Las variables internas son las que yo tengo control. Las variables externas no tengo control. Y quizás no tienen íntima relación con lo que yo estoy haciendo.
íntima, siempre tiene relación, ¿verdad? Probablemente usted dice, yo no estoy en la política. Sí, pero al final la política le afecta a usted. Usted no tenga, no esté en algo partidario, pero le afecta, ¿sí? Ah, que le suban al galón de gasolina, a mí no, yo no tengo vehículo, dice alguien. Pero le va a afectar de alguna manera, ¿sí? Pero usted no tiene control sobre eso. Sí tiene control para levantarse temprano, sí tiene control para saber qué colocarse. Hoy me preguntaron nuevamente por qué me he visto solo de negro. Y yo siempre tengo que andar la respuesta, ¿verdad? Para que no se... Digo yo, no cuesta vestirse, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? No cuesta vestirse. Ok, variables internas y variables externas. ¿Para qué me ayuda a diferenciar las variables internas y variables externas? Me ayuda para saber cuál puedo en este caso modificar y cuál de aquellas puedo atacar. Quizás no las puedo modificar, pero sí las puedo atacar o me puedo defender. Pero son variables que van a estar ahí. Las variables internas son las debilidades y las fortalezas. Esas son las variables que nosotros tenemos. Es decir, qué fragilidades tiene y en qué es muy bueno. Entonces, esas son variables internas. En esas, yo ejerzo dominio. En las amenazas y las oportunidades, en esas no ejerzo dominio, pero sí influencia, que es totalmente diferente. ¿Sí? Puedo influir, mas no tengo control total. Puedo, la influencia depende de cómo es, de cómo lo aborde, de qué... Pero las que usted puede dominar totalmente son debilidades y fortalezas. Ah, quiere decir que como no domino las amenazas y las oportunidades. No, no, momento. Siempre las va a tomar en cuenta. ¿Qué son las debilidades? Son todas las fragilidades, son todos aquellos elementos frágiles que se pueden encontrar en una empresa, en un proceso, en una persona, en un producto, en un servicio, en una forma de atender. ¿Cuáles son las fortalezas? Son todos aquellos elementos certeros, correctos, donde de repente está lo robusto del servicio, del producto, de la persona. Entonces, en lo cual usted sí tiene control, debilidades y fortalezas. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas son aquellas situaciones que nos pueden causar algún tipo de daño, pero que no está bajo nuestro control, ¿verdad? El poder, en este caso, cambiarlos, sino influenciarlos. ¿Puedo defenderme o puedo atacar? Las amenazas están afuera de la empresa, afuera de mi emprendimiento. Nunca estará, hay una amenaza, es que me caigo. No, eso no es una amenaza. Eso es una debilidad suya que ya no ve. Ah, la amenaza que yo tengo es que yo no puedo escribir. No, esa es una debilidad que su letra es de médico. Ah, no, es que una buena oportunidad es que yo tengo es que soy rápido para hacer. No, eso no es una oportunidad. Esa es una fortaleza. Hay que saber diferenciar, porque cuando hacemos un diagnóstico, este es el mayor problema, que no sabemos diferenciar. Entonces, las debilidades están dentro de nuestro emprendimiento. Las fortalezas están dentro de nuestro emprendimiento. Las amenazas están afuera. La amenaza está con la competencia. La amenaza está en el mercado. La amenaza está, por ejemplo, en el ambiente. Las oportunidades también están en el mercado. Las oportunidades también están con los contrincantes. Es una oportunidad, ¿verdad? Yo la cambio normalmente cuando alguien me dice, es que es una oportunidad. Es que estas son amenazas, perfecto. La catalogo como amenaza, pero luego la voy a diluir como oportunidad. Pero las amenazas y las oportunidades están afuera. Tenga cuidado de no confundirlas. Ah, es que yo tengo una oportunidad porque yo tengo una destreza de hablar en público. No, eso no es una oportunidad. Esa es una fortaleza que usted ha desarrollado. Ah, es que realmente la gran amenaza que yo tengo es que a mí me tiemblan las manos cuando estoy hablando con un cliente. Esa no es una amenaza. Esa es una fragilidad que usted tiene porque no ha podido controlar sus emociones. Si usa la inteligencia emocional al momento de estar frente a alguien,
Yo recuerdo que mi profesor me decía, un profesor en una maestría en España, porque quizás vio que yo me quedé muy afectado. Pues sí, imagínense, yo llego a un lugar y aquí en El Salvador no estábamos tan tecnológicos, ya totalmente tecnológicos, tanto así que él me regaló, yo no había llevado mi laptop, ¿verdad? En ese momento, porque no lo creí necesario para clases de maestría. Todos tenían laptop, solo el salvadoreño no tenía laptop. Y el pobre profesor me regaló a mí. Entonces me decía él, todos los que están acá comen, duermen y van al baño. Así que no hay que por qué tener miedo. Quizás me vio. Entonces, todos los procesos tienen, en este caso, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Hay que saber diferenciarlas. ¿Para qué me sirve diferenciarlas, Marco? Para poder, en este caso, crear estrategias y para que su proceso, en este caso, encuentre respuestas. Si usted no tiene respuestas, entonces es alguien que de repente va a estar únicamente improvisando. ¿Qué hacemos ahora? Ay, hagamos esto. Ay, no nos dio resultado. Hagamos esto. Exactamente, porque no ha hecho un diagnóstico. El diagnóstico le permite tener una mayor precisión. Repito, debilidad es propia de acá, de la empresa. Fortaleza es propia de acá. Las amenazas están allá. Las oportunidades están allá. Variables internas, debilidades. Variables internas, fortalezas. Variables externas, amenazas. Variables externas, oportunidades. A ver, pregunta de, a ver si está conmigo. Lo quito en este momento. Una variable externa, a ver, alguien que me ayude en el chat o por micrófono. I don't know, listen. Solo uno, no se tropiecen. Ah, es que a ustedes les gusta levantar la mano. Ya vi las manos levantadas de algunas personas. La señorita Francia veo la mano levantada, ¿verdad? En este caso. Gracias, señorita Francia. Una variable interna, señorita Francia. Ella siempre, yo agradezco mucho porque siempre levanta la mano para participar. Una variable interna. Del FODA. El FODA está bien aplicado, pero yo diría que es algo que tendría que ver directamente con el análisis del costo dentro de la producción. ¿Cómo se puede organizar de una manera estructurada para poder tener un resultado al finalizar, vea, todo el proyecto? Entonces, una variable interna tendría que ser esa, porque obviamente no es algo constante, sino algo que está en movimiento y que obviamente al final puede re resultar que dé otra información, otro resultado, haga la redundancia. Muy profunda, gracias, pero y excelente, siempre nos da ahí la lección la visita a Francia. De las cuatro variables, y tiene razón lo que haya dicho, totalmente de acuerdo. Dora Elizabeth, de las cuatro variables que acabo de mencionar, ¿cuáles son las internas? Remencióneme una, Dora Elizabeth, que son internas. Internas son las debilidades, la fortaleza. Perfecto. ¿Y una externa, Concepción? Una amenaza. Una amenaza. Perfecto. Están más que listos para que vayamos a ver en términos de segundos un FODA ya hecho. Vamos acá, miren, en este mapa pequeño elaborado ya directamente para ustedes. Miren, este es un FODA elaborado. Lo he elaborado especialmente para acá. No es que en este caso lo hemos construido y no, lo hemos elaborado especialmente para acá, para que sea didáctico. Algunos elementos pertenecen a este mismo ejemplo, pero es elemento didáctico. ¿Dónde están, en este caso, colocados? ¿Por qué los coloca así, Marvin? Vamos a ver la colocación. Solo déjeme acá a menorar. Déjeme acá. Vamos a mover acá. Aquí está. Quito un poco el zoom. Y si usted ve, tengo acá debilidades.
Mire, ese es un pequeño cuadrado que debería estar acá cerrado. Déjame cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Ok. Aquí están las fortalezas. Acá están debilidades, las amarillas. Y aquí arriba hemos puesto las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué las he puesto así, Marvin? Porque vamos a ver poco a poco, no solo ahora, sino que quiero dejarle a usted. Usted me dice, ay, ¿y cómo lo voy a ver ahora? No, no se preocupe, solo quiero mostrárselo para que lo vayamos viendo. Esto lo puede aplicar para su vida personal, para su vida profesional, para su emprendimiento, para un proceso, para lo que usted quiera. Se lo puede aplicar a su pareja, a su novio, a su novia, a su esposo, a la competencia, y le puede hacer un FODA, y con eso puede crear soluciones que las convierte en estrategias. Entonces, si usted ve, hay oportunidades que están acá, amenazas que están acá. Usted ve, los he colocado en la parte superior, ¿verdad? Derecha, y a un costado de la parte inferior izquierda de mi pantalla, he colocado las fortalezas y las debilidades. ¿Ve cómo están ahí? Ok. Las hemos, en este caso, colocado ahí para que al momento de realizar un cruce de variables sea más sencillo. ¿Cómo es eso del cruce de variables? Ah, yo voy a escribir cuáles son las oportunidades, las voy a enumerar. Recuerde, ese es un principio elemental. Enumérelas, póngale fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, oportunidad 1, oportunidad 2, amenaza 1, amenaza. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un cruce, me permito únicamente decir la F1, la cruzo con la F2. Ya no tienes que escribirlas, sino únicamente verlas cómo se relacionan. ¿Cuál es el objetivo en este momento, Marvin? Que únicamente podamos presenciar lo que es un FODA. Déjeme ahora hacerlo más grande. Ok. Las oportunidades, si usted ve, están numeradas. Y le he colocado, en este caso, un apartado y luego, en este caso, una explicación sencilla. Es una técnica elemental. ¿Para qué? Para que cuando alguien más lo pueda ver, lo pueda entender. Crecimiento de la demanda de productos saludables. Eso es una oportunidad. Crecimiento de la demanda. ¿Qué es crecimiento de la demanda? Están pidiendo productos, en verdad, saludables. Ah, existe una creciente demanda de productos lácteos saludables y orgánicos en el mercado. Es una oportunidad. Y si mi empresa fuera de lácteos, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si allá el mercado está pidiendo. Ah, tiene relación porque es una oportunidad que se está dando allá. El crecimiento de la gente que quiere productos saludables, de lácteos, orgánicos. Entonces yo puedo en este caso meterme en esa oportunidad, pero está sucediendo fuera de mi empresa. Una amenaza. La competencia en el mercado de productos lácteos está aumentando con entrada de nuevos competidores. Es una amenaza. Está ocurriendo allá. No me interesa allá. ¿Qué ocurre? Me debe de interesar. No tengo control, pero está ocurriendo allá. Si no, mire, hubo una proliferación en el 2021 y 2022 de lo que fueron algo que se llamaban empresas, bueno, eso todavía se llama empresas pirañas. Alguien me dijo, un consultor me dijo, ah, yo no le tengo miedo. Hay que tenerle miedo, porque lo que nosotros cobrábamos, imagínense, $100, ellos llevaban cobrando $20. Se llamaban empresas pirañas. Entonces, son empresas que compiten, y usted dice, ¿cómo hacen para competir? ¿Y cómo van a cobrar $20? Si cobraban $20, es un ejemplo, ¿verdad? Cobraban $20, no, no se podía competir. Yo estuve en un proyecto que se llamaba Full Packages, paquete completo del Ministerio de Economía. Y quisimos competir hace muchos años. Quisimos competir con China, no podíamos competir con China. Los costos eran tan bajos, ¿verdad? Y entonces empezamos a competir con calidad y tiempo.
En calidad estábamos bien, pero ¿sabes lo que pasó con China? Es que China tenía en ese momento buques que eran textileras, que viajaban de Estados Unidos en el Atlántico y llegaban a Europa. Y solo llegaban a descargar. Dentro del buque estaba la textilera. Cuando le hacían la solicitud, ellos se iban haciendo la ropa y llegaba a Europa y descargaban la ropa que Europa. Se regresaban para América. Y cuando les hacían el pedido para América, indudablemente nosotros queriendo, ah, recibimos el pedido. Y entonces empezábamos a hacer el pedido y en todo lo que nos tardábamos, ya había llegado el buque. No pudimos, fue un fracaso. Era paquete completo, ofrecíamos todo. Entonces, las amenazas hay que tomarlas en cuenta. Ok, Marvin, ya me explicó. Ok, vamos aquí abajo sobre fortalezas rápidamente. No se preocupe, mañana lo vamos a ver cómo lo construimos, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Esta es una herramienta que debe de tenerla. Es la herramienta más básica para elaborar una solución y una estrategia. Las estrategias no se pueden elaborar si no se tiene un diagnóstico. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo propio o es un elemento que se ha generado, en este caso, correctamente dentro de un proceso o es algo que sobresale de un producto, de un servicio, de una persona. Y, por ejemplo, una fortaleza, los productos lácteos ofrecidos por nuestra empresa son de alta calidad y frescura, lo que ha ganado confianza de los clientes locales. Es una fortaleza. Ah, ¿por qué? Porque son de alta calidad, frescura, y han ganado confianza. ¿Cuánto cuesta la confianza? Dos clases de confianza, ¿verdad? La que uno da y la que se construye, ¿verdad? Fortaleza. Y la última, debilidad. ¿Qué es la debilidad? Fragilidad. ¿Qué son las fragilidades? Son todas aquellas cosas que nosotros hemos identificado donde necesitamos mejorar. La empresa depende en gran medida de un solo proveedor, no sé si usted ha visto esto, para obtener materia prima para los lácteos, lo que le hace vulnerable a cambios de precio y disponibilidad. Indudablemente, esto es una debilidad que tenemos nosotros. Solo le compramos a uno y nosotros tomamos, solo a él le compramos, solo a él, es que tengo miedo de comprar, solo a él le compramos, solo a él le compramos. Es una debilidad. Si usted ve, tenemos los cuatro elementos. ¿Cómo los operamos? ¿Cómo lo vemos en análisis de costos? No se pierda mañana en la clase, que la vamos a vincular. Vamos a vincularlas con marketing, vamos a vincularlas con costos, vamos a vincularlas con estructuras administrativas y vamos a construirla y vamos a ver cómo se hace el cruce de variables para construir, en este caso, una estrategia. ¿Preguntas antes de irnos, mis queridos amigos? Y qué gusto. ¿Les interesa? ¿Qué tal? ¿Les parece? Si no hay estrategia, si no hay diagnóstico. Usted me dice, ¿cómo ataco algo? Se me ha presentado esto. Haga un diagnóstico. Evalúe su fortaleza, su debilidad. ¿Quién se convierte en su amenaza? ¿Cuál es la oportunidad que usted tiene? Vamos a hacer un cruce. Los cruces se hacen, en este caso, viendo qué es lo que resulta de los mismos. Se hace una pregunta y se ve qué tipo de pregunta se hace y con ello se ataca. Preguntas, angelitos del cielo y angelitas. Sé que tiene preguntas. Si viene mañana, le voy a dar la sorpresa de cómo vamos a armar este FODA. Y vamos a ir poco a poco armándola. Para los mercadólogos, fundamental. Para los de ciencias jurídicas, es elemental. Para los contables, es elemental. Para los emprendedores, es elemental. Para los vendedores, es elemental. Para todos, es elemental. Este que yo le estoy presentando es el mínimo diagnóstico. ¿Significa que hay más? Sí. Hay alrededor de 40, bueno, que yo recuerdo 40 más, pero este es el mínimo que yo debo elaborar para una propuesta. Le veo mañana a las 7 en punto para que descubramos la vinculación, análisis de costos, de marketing
y cómo ejercerlo a través de un diagnóstico FODA-DAFO. Gracias. Buenas noches, buen provecho y nos vemos mañana. Buenas noches. Sí.